Este es Siloé Cine TV para Onda Tele, la avenida de la Comuna 20. Estamos en el centro de desarrollo de la Comuna 20, ubicado aquí en el barrio 10 de Mayo, con calle 10 Oeste con 54. Espacio que en el primer gobierno de Guerrero se construyó con donaciones de la Fundación Ford, Plan Padrinos y Carvajal. Este espacio tiene aquí los salones donde hay máquinas, hay computadores y se editan cursos del SENA. Aquí estuvo la Sinfónica, también está la emisora comunitaria. Un espacio que también, a pesar de todo, tiene una escuelita que fundó la Fundación Comunal con el Comité Cívico de la Eras. Y hoy, 20 de marzo, se está cumpliendo más de 7 años, 7 meses y unos días sin el servicio de agua, porque en Cali lo cortó. Y en esta cuarentena prácticamente que inició el pasado viernes 20 de marzo, hoy ya 22 de marzo de 2020, pues aquí está la acomodataria. Y la acomodataria ha subsistido con la ayuda de los vecinos, con agüita, pero ahora con el problema del coronavirus va a ser mucho más difícil. Y entonces se está pues invocando el decreto presidencial, la orden presidencial de reinstalar a las personas que no tenían este servicio vital de agua, porque el confinamiento va hasta el 13 de abril. Y entonces, ¿cómo hace la comunitaria para poder subsistir, para poder vivir aquí sin agua, sabiendo que no puede salir? Tiene que estarse encerrada según la orden del gobierno nacional. Este es el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna número 20. Un espacio que las organizaciones comunitarias retomaron después de que Carvajal lo dejó prácticamente tirado. Y este es un edificio propiedad de la municipalidad, donde el SENA tiene mucha capacitación acá. Y hoy se está cumpliendo 7 años y 7 meses, desde agosto de 2012 ahorita marzo de 2020, sin el servicio de agua potable acá en el Centro de Salud Comunitario, que está ubicado en el barrio Brisas de Mayo, pero que presta atención a la comuna. Con el toque de queda que inició el 20 de marzo de 2020, ¿cómo era la comunitaria para sobrevivir? Nunca nos la rayamos en Cali ni en la alcaldía, pero la orden del presidente reinstaló el agua potable a los que se le cortaron. Entonces, lo único que pedimos es que en Cali cumpla esta orden presidencial. Y esta es una manera de un derecho de petición que le va a llegar en Cali hoy mismo, o posiblemente mañana, día de fiesta, donde podamos ubicarlo a través de internet. Porque, pues como no se puede salir, entonces ¿a quién se le va a llevar el derecho de petición? No, pues no va a entregar un derecho de petición. Es de vital importancia que se reinstale el agua potable a este espacio, para que la acumulatoria no va a tener complicaciones en términos de salud. Decirlo, decirte TV para el mundo entero, y estas ayudas que vienen aquí son por la plata que han dado las señoras que viven en Canadá. Bien, ¿qué hubo? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. Y el agua para el centro comunitario, porque aquí no hay agua. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Gracias. Esto fue lo que decíamos con la ¿sí? Lista que mandó de Canadá esta muchacha. ¿Cómo llaman las señoras? Tengo una lista grande. Para que van viendo cómo se está invirtiendo el dinero acá. Mira, que han donado aquí. Aquí me mandé una lista de gente que donó de Canadá, vea. Sharon Pink, Daniela Roman, Saskia Darisha, Grant Barton,
Claudia y López Trujillo. Sí. Yancy Fierro. Ajá. Mariana. Sarita Pachón. Por acá tenemos al grupo NODI, Nueva Ola Democrática y Cesista. Tenemos a... ¿A quién más? Aquí ven, no, muchachos. Toda la gente de Canadá. No, esta ya es otra... Otra gente, bueno, ya, tranquilo, ya vamos. Ahora le damos la lista. Ahora le damos la lista mientras llevamos esto para allá, para el centro.